La comunicación son palabras. Eso es lo que creemos. Pero al comienzo de nuestras vidas, nos arreglamos muy bien sin ellas. Entendemos a nuestras madres y padres sin comprender el significado de las palabras que ellos usan. Los caballos se comunican toda la vida en este nivel. ¿Tiene sentido utilizar este don en la terapia? Esto es investigado en Viena. En una serie de investigaciones hemos encontrado que las cosas que tenemos en el inconsciente muchas veces son percibidas por los caballos y luego reportadas. Y eso demuestra que los caballos pueden reaccionar en un nivel muy alejado de la norma social de nuestro nivel de comunicación. Eso significa que pueden estar en contacto con las personas en este nivel no verbal lejos de la oralidad. Un accidente grave. Durante semanas, nadie sabía si Mónica sobreviviría o no. Ella se encontraba en estado vegetativo. Nada ni nadie parecían llegar a ella. Los médicos tenían muy pocas esperanzas de que alguna vez esto pudiera revertirse. Pero Mónica lucha por regresar a la vida. Un camino extremadamente difícil. Vamos a observar durante los próximos meses en qué medida le ayuda la terapia con los caballos. Mónica trata de comunicarnos algo. ¿Ella te da alegría? Letra por letra. Por ahora es la única posibilidad que tiene Mónica de contarle a las demás personas sobre su fatalidad. Fue un accidente de equitación. ¿Tu profesión era cabalgar? ¿Yo? ¿Montaba? A military. ¿Tú montabas a military? O sea, muy salvaje. Han pasado 21 meses desde el accidente. Mónica se encuentra mentalmente apta y sueña con poder finalizar algún día sus estudios de derecho. Pero eso nadie lo cree posible. Aquel que no tiene palabras es continuamente subestimado. Los caballos no tienen prejuicios. Ellos perciben los sentimientos y deseos desde el lenguaje corporal de Mónica. Es así, que solo el apoyo de un animal tan grande con su concentración, con cada movimiento de los músculos, motiva a luchar. Cuando uno se imagina que un paciente en estado vegetativo debe aprender igual que un recién nacido, todo nuevamente, como tragar, respirar, sentarse, controlar los movimientos de los músculos, y si un caballo puede volver a iniciar este proceso, poder intercambiar cosas con alguien en un nivel tan delicado, entonces podemos sanar mucho. ¿Pero funciona realmente esto de sanarse? ¿Y se puede comprobar científicamente? Estas son preguntas que mantienen ocupada hace años a Roswitha Zink y su equipo. La gerente de la asociación eMotion en Viena no solo cursó una cantidad considerable de capacitaciones con caballos, sino que también es profesora, bióloga y psicóloga. El trabajo científico y de investigación simplemente son parte de su vida. Para descubrir el secreto del lenguaje curativo de los caballos, el pequeño equipo de investigaciones alrededor de Roswitha Zink ha creado una situación de estudio que tal vez les pueda servir de ayuda. Videocámaras,
observan cómo diferentes personas y caballos pueden resolver de forma conjunta ciertas actividades. El objetivo es poder reconocer primero si la comunicación entre personas y caballos realmente tiene lugar y si funciona. Con su trabajo de investigación, las terapeutas pisan terreno desconocido. Su primer gran tarea era encontrar criterios que realmente sirvan para analizar esta forma de interacción. ¿Qué papel juega la dirección de la vista y el contacto corporal? ¿Quién manda el impulso? ¿Quién toma el mando? ¿Se utiliza el ritmo? Cada secuencia es evaluada segundo a segundo según estos criterios. Preguntas que también en la investigación empírica infantil juegan un rol importante. Y no solo el planteamiento de las preguntas son similares. En los análisis también hay patrones similares para descubrir en la comunicación no verbal. El jefe de investigación es Thomas Stephenson, especialista en psicología individual e investigación del desarrollo. Se encuentra cada vez más sorprendido por el gran potencial que está surgiendo aquí. No podía salir de la fascinación porque era obvio que estaba surgiendo algo completamente nuevo. Y luego, cuando yo me encontraba muy interesado y, por así decirlo, muy metido en esta planificación del desarrollo, sobre todo durante la primera etapa, para mí fue obviamente muy emocionante poder ver cómo ahora, en un nivel humano-animal, por supuesto reducido a una determinada dimensión, de pronto se encontraban tan claramente visibles y detectables estos procesos críticos y los pasos del proceso que conocemos de la interacción entre madre e hijo. Julie fue diagnosticada con cáncer apenas nació. Fue operada y luego de una falta de oxígeno cayó en un coma vegetativo. Desde hace un par de semanas, los padres de Julie vienen al picadero cubierto. Un gran esfuerzo con un niño tan enfermo. Pero después de poco tiempo, ya sienten que esta terapia ayuda a Julie. Sus tensos músculos se relajan. Responde al ritmo de la respiración del caballo. Lo adopta. Pero lo que es realmente asombroso es que ella busca el contacto visual y trata de jugar con la lengua. Grandes logros para un niño en estado vegetativo. Yo creo que Flitzy sabe muy bien que ella hace ciertas cosas y que las cosas que ella hace provocan estas o aquellas reacciones. Pero lo que realmente resalta con respecto a otros es que es más sensible con ella, con sus señas o con las cosas que ella hace. Con mucho cuidado y muy concentrada, Felicy, o Flitzy, como todos la nombran, se vuelve hacia la pequeña criatura. Durante varios minutos permanece quieta para tal vez poder alcanzar a Julia en su lejano mundo. Poder provocarle una reacción. Un movimiento muscular imperceptible para nosotros o un pequeño movimiento de los ojos. Creo que Felicy también siente que las posibilidades de Julie para interactuar son limitadas. Y por eso se esfuerza aún más para conseguir una interacción. Por otro lado, con paciencia, quedándose quieta en distintas posiciones, algo que no hace con los demás. En realidad le gusta interactuar y moverse ágilmente. Y por otro lado, con mucho respeto. Siempre espera poder acercarse más, por así decirlo, a mi orden. Ella no actúa por sí sola. Por las señales que vemos, nos damos cuenta que es realmente muy especial con Julie. El picadero, las cuadras abiertas, los pastizales de la Asociación Emotion se encuentran directamente dentro de los terrenos del Hospital Otto Wagner en Viena. Aquí viven 16 caballos de terapia. Ellos hacen un trabajo agotador. Y solamente un animal que encuentra el suficiente equilibrio y movimiento que puede vivir con sus pares en manada
puede estar en condiciones de ayudar. Las solicitudes para realizar terapias exceden por mucho la capacidad de la asociación. Cada año acuden 400 pacientes, la mayoría de ellos por un periodo de 2 años. A esto hay que añadirle la formación larga e intensiva de los nuevos terapeutas. Ayoka tiene 4 años de edad y se encuentra al comienzo de los 3 años de aprendizaje. Se comienza con cosas básicas, cosas que todos los caballos deben dominar. Conciencia de sí mismo, dominar su cuerpo, confianza y atención. Presionándolos y obligándolos no se consigue nada durante el aprendizaje, al igual que con el trabajo en conjunto posterior. Buscamos durante mucho tiempo para poder encontrar un caballo adecuado que tenga un gran interés en las personas. Ella es una yegua que por su edad tiene mucho talento. También en la manera de comportarse con las personas y cómo proyecta su interés en ellos. Es en realidad un caballo que tiene un gran interés en las personas, en las relaciones y en el mundo. Y eso es algo muy, muy valioso. Segunda parte de la formación básica: el conocimiento de los materiales. Ayoka aprende ya todo sobre las cosas que más adelante podría encontrar en su trabajo. Sobre todo, tiene que tener mucho cuidado más adelante con los pacientes en silla de ruedas, ya que ellos no pueden esquivarla. Ayoka debe tener sus 4 patas bajo control. Con los fuertes ruidos o movimientos inesperados, no debe asustarse y saltar. Y luego viene la tercera parte: el estudio humano. Durante su entrenamiento, es muy importante que comiencen a entender que la persona que trabaja con ellos puede comprender sus emociones. Por ejemplo, la tensión es expresada de forma diferente por cada caballo. Un caballo tiembla con el labio inferior, el otro arruga mucho la nariz o la frunce, un tercero contrae los músculos de la mandíbula, y a mí me parece que es más marcado cuando existe tensión. Incluso lo muestra más claro cuando hay tristeza, cuando hay energía vital y felicidad. Y aprenden a través de un ejemplo. Primero solamente con una persona, y a esta aprenden a conocerla durante 3 años en casi todos sus aspectos emocionales. Porque cuando yo entreno, a veces estoy molesta, a veces estoy triste, otras muy contenta, y puedo gritar y bailar de alegría. Y a veces me enojo, y estoy enfadada cuando algo no me sale bien. Tengo poca tolerancia, y basándose en mí, el caballo aprende a percibir las emociones. Sara tenía 4 años cuando vino por primera vez. En ese momento, ella vivía enteramente en su propio mundo. Ni una palabra, ni una mirada al mundo exterior. Era demasiado grande su miedo a los humanos y sus emociones que ella no entendía. Lo que ustedes pueden sentir o pensar, Sara apenas lo puede interpretar. Ella es autista. Luego de varios meses de terapia, la primera palabra que pudo pronunciar fue Alaska, el nombre de su caballo. El caballo es un puente para esta niña de 10 años, entre su mundo y el aterrador mundo exterior. Alaska no se expresa de forma tan complicada y ambigua como las personas lo hacen. Declaraciones como "yo quiero eso, eso no lo quiero", Sara las aprendió a reconocer por medio del caballo y logra con mayor frecuencia poder notarlo también en las personas. Ella tenía dificultades en la concentración, la percepción, la independencia, en la autoestima. Tenía muchísimo miedo. No existía el contacto visual.
Es una terapia importante para Sara. Por medio de ella, todo es mucho mejor. También para nosotros, los padres, la vida cotidiana se ha vuelto mucho más fácil. Es simplemente increíble lo que ha sucedido en estos años. Durante un año, los niños autistas fueron examinados para un estudio realizado en Alemania. Un grupo trabajó con los caballos y el otro con las terapias convencionales. En el grupo equino se pudo comprobar una mejora significativa en la capacidad de percepción y motriz, también lo que es muy difícil para las personas autistas, el contacto y la comunicación. Sin embargo, la cantidad de casos era demasiado pequeña para tener una evidencia científica. Samuel sufre una forma particular de autismo, el síndrome de Asperger. ¿Puedes lograr que Filú no tenga miedo y tú permanezcas allí arriba? ¿Y que él pueda dar la vuelta por fuera y venir por el costado? Sin que tú te caigas y sin que Filú tenga miedo. Samuel es muy inteligente, puede resolver complejas funciones racionales. Pero si se trata de las emociones de los demás, ya sea humano o animal, a menudo se enfrentan a un problema sin solución. Ahora se trata de agudizar sus sentidos, es decir, con respecto a las interacciones de los demás, en el caso de Filú. ¿Qué es lo que Filú quiere y cómo se ve antes de que lo haga? Y con Samuel es así. Por ejemplo, cuando Filú quiere comer pasto, como fue el caso ahora, Samuel puede reconocer ese momento cuando Filú ya tiene el pasto en la boca. Y yo lo que trato de decirle es, fíjate, él primero mira hacia abajo, mantiene la cabeza torcida, observa con sus ojos, mueve las orejas, y si ahora en esta situación digo, Filú, quédate con nosotros, entonces para él es más fácil. Sería muy valioso si Samuel pudiese aprender eso, porque podría ahorrar una gran cantidad de conflictos y de energía si nota esto antes de subir al caballo. Incluso si no puede sentir las emociones de los demás, Samuel puede aprender a reconocerlos y responder. Aún faltan pruebas sobre la magnitud de los beneficios terapéuticos con caballos. Un estudio multicéntrico dirigido por la clínica de la universidad en Aquisgrán quiere traer certeza sobre ello, por lo menos en el campo de la fisioterapia. Participarán del estudio un total de 120 niños con parálisis espástica bilateral. Los criterios de participación son estrictos para poder cumplir con los más altos estándares científicos. Lars tiene hoy su primera consulta preliminar con el director del estudio, el profesor Häusler. Hay varias pruebas estandarizadas que tendremos que usar y que debemos usar, las que sean aceptables para este estudio. Pero la mayoría de lo que se desarrolla, o lo que se mejora, o se cambia durante el tratamiento, está en una zona gris que usted no puede detectar con procedimientos establecidos. Durante un periodo de un año se registran cómo van cambiando las capacidades motoras de Lars. Los niños son divididos en dos grupos. Uno cabalga, el otro no lo hace. Luego de medio año cambian. Este diseño cruzado permite la comparación de datos. Lars se alegra que pronto podrá sentarse sobre un caballo. Él pertenece al grupo 1. Además, los padres y los niños deben llenar cuestionarios sobre la calidad de vida. A ellos les gusta realizar este esfuerzo, porque los padres esperan con ello que al final el Seguro Social pague por esta terapia. En el estudio se encuentran involucrados varios hospitales y ergoterapeutas experimentados. De otra manera, no se podrían atender la gran cantidad de casos que se presentan. Lars consigue su lugar de terapia en lo de Elisabeth Wimenauer, la cual trabaja en Bélgica, a pocos kilómetros de Aquisgrán. Der Tyson, nee, der Schnurrbart ist ziemlich ab. Aber der Robby hat einen dicken Schnurrbart.
Lars tiene los espasmos desde nacimiento. Eso significa que tendrá que hacer terapia de por vida. Mayormente es estresante y a veces aburrido. Al montar el caballo, no se da cuenta de que eso es parte de la terapia. Alguien que sufre de espasmos no tiene suficiente tensión muscular en el tronco y tiene demasiada tensión en las piernas. Si siento una persona así, sobre un caballo, y lo dejo pasear sobre él, sucede que la tensión muscular del tronco aumenta y disminuye en los brazos y piernas. Se puede ver claramente que la postura del paciente mejora con el tiempo y que los brazos y piernas se aflojan y caen. Y eso pasa porque cuando el caballo lleva su pata hacia adelante, se produce una fuerza de empuje donde los músculos abdominales deben trabajar mucho. Y cuando el caballo apoya su pata nuevamente, produce una fuerza de frenado que activan los músculos de la espalda. Con eso se estimulan todos los músculos, las articulaciones y el cerebro. El caballo mueve a la persona sobre su espalda como si ésta estuviese realmente caminando. Al principio mis piernas estaban rígidas y luego se fueron soltando. Ahora están muy blandas. ¿Sabes por qué? Porque estuvieron todo el tiempo separadas. Lionel, otro integrante del estudio. Tardó un tiempo hasta que se hizo amigo del gran animal peludo, porque Lionel no puede verlo. Okay. Schön lang? Ja. Ja. Okay. Ja. Gut so. Ach, ich hab das weich, ne? Ist so zart. Guck mal, und hier ist die Mähne. Die langen Haare. So. Okay. Was hältst du davon? Ahora Lionel goza mucho de esas horas. Al cabo de un tiempo, sus músculos se relajan. Además de eso, su sentido del equilibrio mejoró mucho y también su postura. Durante 24 años veo diariamente cómo los niños mejoran. Y esa era para mí una de las razones para seguir trabajando, ya que este trabajo es muy agotador. Se gana muy poco y uno debe tener mucho entusiasmo. Pero cuando vemos que los niños que nosotros pensamos que no aprenderían a caminar logran hacerlo más fácilmente, me gustaría que en la medicina la aceptación sea mayor, que los seguros cubran los costos y por eso hacemos este estudio. Du, das weiß ich nicht. Der ist draußen auf dem Hof. Para Lionel, fue una de las últimas horas de hipoterapia. A él no le gusta que durante los próximos 6 meses no pueda cabalgar más. Tardará todo ese tiempo hasta que concluyan las investigaciones. El estudio demostrará si las mejoras que notaron la hipoterapeuta y la familia pueden comprobarse científicamente. Hasta ahora comenzaron 50 niños con la hipoterapia. Recién cuando los 120 niños hayan completado el estudio, se podrá medir el éxito del tratamiento. Pero ya se pueden ver señales de una tendencia. Si observamos el periodo antes y después de la hipoterapia, podemos ver que en 4 de 5 pacientes la función motora en general ha mejorado. Y si miramos a los niños cuyo desarrollo motor no es muy bueno, y le preguntamos a los padres qué sienten respecto a esta terapia o qué sienten los niños, entonces podemos ver que hay mejoras en los casos que no pueden ser comprendidos como motores, por ejemplo, en la tensión del tronco, la capacidad de sentarse solos, o un niño aprendió durante ese tiempo a explorar mejor su entorno. Ahora tiene más confianza de dirigirse a su entorno. Esas son cosas que no pueden comprender correctamente. Tal vez pueda hacer la comparación con un niño que se está desarrollando. Un niño pequeño que justo está aprendiendo varias cosas a la vez.
Usted puede ver todos los días las pequeñas cosas, novedades que no puede poner en ningún sistema de pruebas. Pero igualmente, los padres pueden darse cuenta de los adelantos. Y eso es parecido a lo nuestro. El reto es adivinar de alguna manera estas mejoras a nivel global con un sistema de pruebas que no está hecho para eso, haciendo una clasificación muy burda. ¿Qué hace que los caballos sean tan eficaces como acompañantes de la terapia? Los caballos son criaturas muy sociales y siempre están intentando ayudar a los más débiles del rebaño para que sobrevivan. Es particularmente más evidente cuando se trata de su propia cría. A lo sumo pueden tener un potrillo por año y hacen todo lo posible para sacarlos adelante. Por su naturaleza, los caballos no son de rechazar pequeños con discapacidades. En cambio, tratan de poner todo su esfuerzo por ayudarlos. Y justo por esa cualidad de los caballos de tratar de integrar a los más débiles a la manada, me explico el por qué los caballos tienen tanto interés en apoyar y motivar a las personas, de las cuales perciben que son muy inferiores a ellos, en darles fuerza. Han pasado 3 meses desde que nos encontramos por primera vez con Mónica en el picadero cubierto de Viena. Y ella está muy orgullosa de poder mostrarnos que finalmente logró volver a sentarse sobre un caballo. Y también la comunicación funciona mucho mejor, aunque aún sin palabras. Cada paso es un nuevo acto de equilibrio que demanda la utilización de todos sus músculos, su fuerza y su concentración. Flitzy, la experimentada yegua de terapia, sabe exactamente cómo hacer que Mónica recupere el equilibrio nuevamente. Mónica y su familia viven en los bosques de Viena. La finca se compone de un hotel, un restaurante y los caballos de Mónica. A pesar de que ahora nadie los monta, los animales todavía están allí. Los padres dicen que es vital para Mónica. Ellos le dan la fuerza y el coraje para seguir luchando. Por todo lo que una vez se daba por sentado: hablar, caminar, estudiar, participar en torneos. Lo que Bettina ha logrado es casi un pequeño milagro. Hace 3 años y medio fue atropellada por un auto. Tenía graves lesiones internas. Estuvo varias semanas en estado vegetativo. Los médicos le dieron pocas esperanzas. Cuando volvió poco a poco a la vida, tuvo que volver a aprender todo nuevamente: respirar, tragar y sentarse. Pero el entorno no ve todo lo que ya logró esta joven de 19 años. Miran con lástima a la joven en silla de ruedas. Y como no puede expresarse perfectamente, le tienen poca confianza. Desde un principio, la yegua de terapia Flitzy no tiene problemas en entenderla. Al principio solamente te comprendí a través de Flitzy. Porque Flitzy podía leer tu lenguaje corporal siempre tan precisamente e informaba nuevamente lo que querías decir, qué intenciones tenías, si justo estabas retrocediendo o estabas avanzando, si querías hacer algo nuevo o simplemente querías hacer una pequeña pausa y esperar. El lenguaje corporal es increíble. Ella se da cuenta de inmediato si quiero invitarla cuando me retiro un poco para atrás, cuando quiero que se vaya. A Flitzy no le interesa lo que sucedió ayer, lo que Bettina podía hacer antes y tal vez pueda hacerlo mañana. Ella reacciona siempre al aquí y ahora, de inmediato y directo. Y lleva a Bettina un poco más adelante en su mundo, donde no cuenta más nada que no sea justo este momento y lo que es posible hacer juntas justo ahora.
Quería preguntarte algo. A menudo estás enojada con tu cuerpo, con la parte que está paralizada y que no avanza, a pesar de que los que lo ven desde afuera digan, qué locura, ha avanzado mucho. Sí, los de afuera. Pero para ti es muy lento. ¿Pero crees, durante la hora de hoy, que pudiste comprobar que solamente con eso que te queda puedes expresar muchas cosas, hasta frente a uno de 600 kilos? En realidad, puedo hacer mucho con lo que me queda. Es muy hermoso saber que puedo manejar 600 kilogramos. Ayer tuvimos una sesión de terapia con una chica hemipléjica. Eso fue muy emocionante. Ella tiene grandes problemas con tolerar la frustración, porque estar parcialmente paralizado como adolescente debe ser muy difícil. Una reunión de trabajo con el profesor Thomas Stephenson en la Universidad Sigmund Freud de Viena. Rosvita Sink y su colega Dorothea Gangsterer muestran ejemplos de su trabajo. Juntas analizan qué sucede en las horas de terapia. Y el docente de pedagogía psicoanalítica, que nunca se interesó en los caballos, debe admitir que ellos, con su método de comunicación, pueden llegar al paciente en algunas situaciones hasta más rápido y directo. Los caballos permanecen en el estado que tiene un niño pequeño. Una combinación muy abierta y directa, muy concentrada. Sí, exactamente. Y por eso los demás niños aceptan tan bien a los caballos, porque se dan cuenta que solamente les interesa ese tipo de reacción, solo por ver de qué se trata. Los caballos nos hablan en un plano que nos toca nuestras primeras experiencias en las relaciones. De bebés nos expresamos a través del movimiento, la expresión corporal, las expresiones faciales y los gestos. La madre reacciona y responde a ello. Se inicia entre los dos un juego de acción-reacción, y el bebé aprende a manejar, interpretar y regular sus propias emociones. Esta primera forma de expresarnos la utilizamos toda la vida, inconscientemente. Con nuestros cuerpos a menudo expresamos mejor las emociones que a través de las palabras. Los caballos pueden reconocer esto y responden a ello. Dos que se comprenden. Un trabajo en equipo tan fino y libre no tiene nada que ver con el adiestramiento. Ambos reaccionan juntos y con el otro. Conversan en un idioma que ambos pueden comprender. En general, esto es su propia esencia. Tratar de estar en interacción, querer explorar el mundo y andar por todas partes, y por ello, ser un caballo de terapia para muchos caballos es un trabajo muy agradable, si ya traen consigo el talento para ser interactivos y relacionarse, porque siempre hay algo que hacer, siempre algo nuevo, y no está fijo en un solo lugar. Luise ya no hablaba más, ni en la escuela, ni con los amigos, y mucho menos con los terapeutas. En el lenguaje técnico, este trastorno se llama mutismo. Estaba atrapada por completo en su propio mundo. ¿Un reportaje? Algo impensable. Hubo un tiempo en que mi vida fue muy difícil. Y he empezado a sentir que soy diferente a la mayoría de mis compañeros. Y que no me respetan así como soy yo. Y entonces comencé a aislarme. Me volví cada vez más silenciosa y me metí cada vez más adentro de mí, perdiendo el acceso a otras personas. E incluso en mi casa se hizo cada vez más difícil.
Y entonces, de alguna manera, tampoco me gustaba más la comida. Luisa no dejaba entrar más nada, pero tampoco dejaba salir nada. Estuvo a punto de morir de hambre y tuvo que ser alimentada por una sonda. Ella se sentía como una sombra por el mundo, como un fantasma, incapaz de hacerse entender. Pero en algún momento, Luisa decidió buscar un camino para salir de ese aislamiento. Los caballos fueron una gran ayuda para ella. Ellos no esperaban nada a cambio, no exigían nada, sobre todo ninguna palabra. Durante el primer tiempo, Flitzy le proporcionó a la terapeuta información importante acerca de cómo se sentía la joven encerrada en sí misma, cómo estaba. Y no tardó en darse cuenta que Luise, la cual no hablaba, quería comunicarse y podía hacerlo. El poder hablar o comunicarse con los caballos es como la música. En el momento en que todo fue más difícil, volví a reencontrarme con el violín, porque con él pude volver a expresarme con felicidad. En la música, solo me siento a mí misma. Puedo expresarme como yo quiera. Y cuando estoy con los caballos, estoy un poco más cerca del habla o de la comunicación. Los caballos me dan una respuesta. En este caso, una respuesta quiere decir que los caballos pueden expresar muy bien lo que perciben en las personas. Solamente hay que aprender a interpretarlo. ¿Puedes ver sus orificios nasales? ¿Tiene muchas arrugas o está completamente lisa? Sí, están muy grandes. Entonces ahora la tiene bien abierta. La respiración es una señal de respuesta muy importante. Ya sea si está contigo, si le parece tonto, si está bien suave y buena con respecto a la relación, o si hace algo contradictorio. Totalmente hermoso. Las terapeutas de Emotion han evaluado las secuencias de video. Primero pudieron representar en los gráficos cómo funcionó la comunicación y la interacción entre el hombre y el caballo. El experto en investigaciones para el desarrollo, el profesor Thomas Stephenson, está sorprendido por cómo aparecen aquí todos los temas principales de la investigación infantil. La intersubjetividad, la mentalización, relación y especialmente la regulación del afecto. El desarrollo del bebé comienza de igual manera y es allí en donde comienzan los caballos. Este tipo de interacción que se produce en el suelo y que realmente es una comunicación muy directa en donde se trata realmente de algo intersubjetivo. Hay una serie de posibilidades que en realidad el caballo puede hacerlo mejor que el mismo terapeuta humano. Entonces el caballo no se deja llevar a una forma particular de comunicaciones frívolas, neuróticas, que pueden regresar al niño de nuevo a los viejos patrones. Y lo que hace el caballo es reaccionar muy directamente a las tensiones o lo que el niño produce con sus debilidades de comunicación y por lo tanto se vuelve para él un poco más perceptible, como parece. Y también los cambios, si el caballo se aleja o se acerca, cuando son posibles de reconocer que le hacen muy bien al niño. Entonces el niño aprende a manejarse por sí solo, por así decirlo. A Mónica la conocimos hace 9 meses. Los adelantos que hizo durante este periodo pueden ser reconocidos hasta por los novatos.
Es difícil poder expresar en cifras, datos o hechos cuánto debe agradecerle a los caballos. Y a ella realmente no le importa de qué manera su caballo de terapia Flitzy, que se está preparando para la próxima hora, le ayuda. Ella sabe y puede sentir que simplemente es así. Desde que practicamos con Flitzy, desde el principio hasta ahora, ¿has aprendido muchas cosas? ¿Aprendiste más con la cabeza, con el habla o con el corazón? Con el corazón, súper. Y también fortaleciste tus músculos. Ahora tienes más fuerza. ¿Y qué es lo más difícil? ¿Utilizar tus manos o sentarte derecha? ¿Contraer la panza? ¿Qué es más difícil? Sentarse. Dijo claramente sentarse. El lenguaje ha mejorado notablemente, sobre todo Flitzy. La comunicación no son solamente palabras. Los caballos como Flitzy nos llevan de regreso a las formas de expresión y necesidades básicas de la vida. Allí donde comenzó nuestra evolución y pueda comenzar nuevamente.